Hola amigos, te saluda el profesor Víctor Hugo. Te doy la bienvenida a este canal informático donde encontrarás ejercicios, juegos, archivos para tus clases de computación. Si es que has pensado en ser un docente de computación, estás en el canal indicado. Si es que te gustó alguno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like y tus comentarios para saber qué te pareció el video. Y active la campana de notificación para estar atento a mis nuevos videos. Sin más preámbulo, empecemos. Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial te voy a enseñar cómo compartir Wi-Fi desde tu laptop. Aquí no hay ningún comando, no hay nada de esas cosas. Lo vamos a hacer con un pequeño programa. No te olvides que debajo del video está el link para que descargues este programa que te estoy mencionando. No olvides que también está la contraseña. ¿Ok? Una vez descargada de esta página, ¿no? Vas a descomprimir, vas a colocar la clave y te va a salir este programa que está aquí. Luego vas a ejecutar como administrador y luego le das así, todo tal como está aquí, ¿no? Esto no es nada complicado, no tienes nada que hacer con tu celular, ¿no? Con cualquier dispositivo, solamente lo haces acá. Una vez hecho esto, instalado todo, vas a abrir, ¿okay? Recuerda, como te dije, esto debe tener wifi, ¿entienden? O sea, tu laptop debe tener wifi o tu computadora debe tener wifi. ¿Para qué? Para que arroje también la señal. Una vez abierto este programa, automáticamente se activa. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es desactivar. Entonces, yo desactivo. Y aquí voy a cambiar el nombre, porque si esto está activado, acá no se puede cambiar nombre. Desactiva esto primero. Yo voy a poner acá modelo, okay, modelo 1, y voy a colocar la contraseña. Esta contraseña lo voy a poner 987654321, ok, y 0. Ya está. Ahora, en esta parte que está aquí, estos son los que están conectados y este es lo que están bloqueados. Yo le voy a dar a activar y aquí van a ver ustedes que cuando yo coloque el dispositivo conectado al Wi-Fi o a mi red, va a salir ahí. Voy a conectar un Android, ok, busco en el red, en la red del celular. Voy a colocar el número 987654321 conectar y automáticamente debe aparecer ahí. Ok, ahí está. Entonces, aquí lo que tú tienes para modificar el nombre, para limitar las señales, muy bien. Y acá puedes pasar a la otra lista, lista de bloqueado, ¿no? Muy bien, entonces yo ahorita tengo Wi-Fi en mi celular, ¿no? Muy bien, espero que te haya servido este video tutorial. Y si te sirvió este video, no te olvides suscribirte a mis dos canales de YouTube, que está debajo de la descripción de este video, y dejar tus comentarios, darle manito arriba y suscribirte a mis canales. Muy bien. Sin más preámbulo, me voy. Cuídense, muchachos. Suerte. Bye. Si te pareció bueno alguno de los videos, déjanos tus comentarios y dale like, suscríbete al canal y active la campana de notificación y así ayudarás a este canal a crecer. Además, te invito a que te suscribas al otro canal de computación llamado Víctor Hugo Aracaramburú y síguenos en Facebook. Debajo del video te dejo la descripción. Sin más que decir, me despido de ustedes. Suerte.